Apologies for the late beginning. I welcome everyone to this hearing of case 14712 Martin Ezequiel Bustos Concone, a case from Mexico. My name is Roberta Clark, and I'm the chair of the Inter-American Commission on Human Rights. And I greet the delegation. I should say I'm accompanied by the plenary to my furthest right, Commissioner Bulcan, then Commissioner Bernal. Deputy Executive Secretary Jorge Mesa, Commissioner Rallon, and Commissioner Denise. And I want to start off by greeting the delegation of the illustrious state of Mexico, also, of course, the alleged victim and their representatives who are here with us. I also greet the delegation. Greet the delegation of the illustrious state of Argentina who are present in this room. I declare open the public hearing of case 14712, and I inform the parties that Commissioner Jose Luis Caballero is not participating in this hearing due to his Mexican nationality. In addition, Commissioner Andrea Pochak is not participating in this hearing since she excused herself because of her Argentinian nationality. And so I want to give the floor over to the Deputy Executive Secretary, Mr. Mesa, in order to make a summary in relation to the instant case. Over to you, Deputy Executive Secretary. Muchas gracias, señora presidenta. El presente caso se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado por la presunta detención ilegal y arbitraria, así como los alegados actos de tortura en 2007 en contra de Martín Bustos Concone, ciudadano argentino, presuntamente por parte de agentes del Estado. La parte peticionaria también alega diversas afectaciones a las garantías judiciales en el marco del proceso penal que se siguió a la presunta víctima. El 5 de octubre de 2021, la Comisión notificó a las partes su decisión de aplicar el artículo 36.3 de su reglamento en aplicación de la resolución 116 para diferir el análisis de la admisibilidad junto con el fondo del asunto. La presente audiencia tiene por objetivo recibir la declaración del señor Bustos en su calidad de presunta víctima, así como proporcionar información actualizada en el presente caso por parte de ambas partes. Para quienes se encuentran en línea y van a declarar, se recuerda que a través de la plataforma se encuentra un icono para poder escuchar la interpretación simultánea al español y al inglés. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Mr. Mesa. First, the Commission will hear the declaration offered by the petitioners, Martin Ezequiel Bustos Concone. The object of his declaration is to narrate the facts related to the instant case. Declarant, can you please indicate your full name and your place of birth? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Ezequiel Bustos Concone y soy originario de Buenos Aires, Argentina. Thank you very much. I now give the floor to the petitioners to carry out their questions. The petitioners are online. Please go ahead, petitioners. Buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada, me gustaría agradecer la oportunidad de presentar el relato de los antecedentes de mi denuncia y el porqué de mi reclamo, tan persistente y longevo. De esta manera, pretendo compartir con ustedes los factores que se conjugaron para producir persistentes lesiones a derechos salvaguardados por la ley, entendiéndose los afectados desde el derecho humano a la integridad personal y la libertad, hasta la defensa adecuada, el derecho a la asistencia consular y el debido proceso, y resultando en que la sentencia debatida se base de manera fundamental en una confesión obtenida mediante tortura comprobada. Después de ser detenido ilegalmente en la vía pública, fui retenido en contra de mi voluntad durante 6 horas a manos del personal de la extinta Agencia Federal de Investigación. Durante ese tiempo fui sometido a torturas graves y diversas, infligidas con el objetivo de obtener una confesión autoinculpatoria, que se convirtió en la base fundamental de una injusta sentencia que todavía hoy pesa en mi contra. Adicionalmente, una vez presentado ante el Ministerio Público, me negaron la posibilidad de acceder a la asistencia consular durante 5 días. Esto se agravó todavía más al entorpecer las gestiones del personal consular argentino por conocer mi situación legal, impidiéndoles incluso tener acceso a la averiguación previa. Como resultado, suscribí la declaración ministerial sin contar con la asistencia prevista. Así, en las instalaciones ministeriales, según. Excuse me. Hello. Maybe you Sí. should talk in Spanish.
Good. Muchas gracias, Presidenta. Solamente aclarar que es la oportunidad del interrogatorio. Entonces, por favor, confirmar que el representante, el señor Bustos Concone, le hará preguntas y serán dadas respuestas de manera puntual, según lo considera, por el tiempo que es limitado. Muchas gracias. Gracias. Adelante, señor Castro. Licenciado Castro, ¿me va a hacer las preguntas? Creo que no me está escuchando el doctor Castro. A ver si me escucha. Sí, lo Sí. escucho. Perfecto. Entonces voy a proceder a hacer una serie de preguntas al señor Bustos. La primera, que nos diga si durante el proceso penal que se le siguió en este país, en la Ciudad de México, en alguna parte de ese proceso penal, la víctima lo señaló como partícipe de los hechos a que refiere de un delito de secuestro. No, en ningún momento fui señalado. ¿Sabe usted si esta víctima durante la fase de averiguación previa realizó algún señalamiento en su contra por el delito que dice sufrió? No, no hizo ningún señalamiento. Durante esa fase de detención, ¿usted fue confrontado con la víctima de acuerdo a las reglas que establecía en aquel entonces el Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, ya sea mediante cámara de Gesell o cualquier otro medio? No, no fui confrontado. ¿Recuerda usted cuántas veces presentó un denominado incidente de reconocimiento de inocencia ante la autoridad de este país? Lo presenté en dos ocasiones. ¿Ante qué instancias, perdón? Lo tuve que tramitar dos veces ante la misma sala. Okay, bien, disculpe. Porque en la primera tramitación. Ya, no lo escucho. Porque en la primera tramitación la sala me declinó el recurso por improcedente, pidiéndome que tramitara el recurso por el Código Nacional. Entonces lo volví a tramitar una segunda vez, basado en el código que me indicó, y no resolvió. Me tuve que desistir. Entonces lo tramité dos veces sin ningún pronunciamiento. Okay. ¿Sabe usted, o recuerda usted en qué etapa del proceso señaló usted ante la autoridad judicial que su confesión fue a través de una tortura? La primera vez que declaré los actos de tortura fue en mi ampliación de declaración, la segunda y última vez que comparecí ante el juez. En ese momento fue en que se tomó conocimiento. Y la última, señor Martín, ¿sabe usted o tiene usted alguna notificación de en qué estado se encuentra la averiguación previa que se inició en la Fiscalía General de la República por motivo de la denuncia que usted presentó respecto a la tortura que sufrió en el año del 2005? No, tengo 4 años que no soy notificado. Desde que me notificaron por última vez que debido al COVID cesaban las labores, no he sido notificado de ningún desarrollo extra. Okay. Es todo, es cuanto, señores. Muchas gracias. Mr. Bustos, would you have 4 minutes left? Would you like to say anything to the commission? Sí, sí me gustaría compartir lo que ha sido de este lado. He tratado dentro de mi alcance, que está muy limitado por mi prisión, satisfacer y acercar toda la evidencia posible. Son casi 7, 8 años en los que se ha recabado documentos, testimonios, dictámenes periciales y me parece que es un buen caudal probatorio para que la comisión pueda ver con objetividad
y con certeza qué fue lo que pasó y dictaminar y emitir su pronunciamiento. En apego a derecho, nada más, como cualquier otra persona tiene derecho a ser juzgada en un tribunal competente. Nada más. Gracias. Okay, thank you. We will have, as a commission, an opportunity to ask you some questions, but now we will turn over to the state, in case the state has questions for you, Mr. Bustos. Muy buenas tardes, estimada y distinguida comisionada presidenta. Buenas tardes a todos los comisionados y comisionadas, al señor Martín Ezequiel Bustos Concone y su representación. De acuerdo con el formato establecido, la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el desahogo de la presente audiencia, el Estado mexicano se reserva la facultad para interrogar al señor Bustos Concone. ¿Quién sigue? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Rafael Guillermo Sánchez González, fiscal especial para la investigación de delitos cometidos por personas servidoras públicas de la institución de la Fiscalía General de la República. Para los alegatos del Estado mexicano, queremos expresar que si bien se recibieron las notas de esta comisión de fechas 22 de junio de 2020, 1 de febrero y 5 de octubre de 2021, no se ha dado respuesta a las alegaciones sobre la admisibilidad y el fondo, ya que se estuvo valorando con seriedad la viabilidad de la firma de un acuerdo de solución amistosa. Está mal el formato, espera. Con su venia, presidenta, solamente mencionar es la oportunidad de hacer preguntas. Entendemos que el Estado se reserva su derecho de hacer preguntas. Es la oportunidad de que la comisión pueda de considerarlo pertinente hacer preguntas a la presunta víctima, y con posterioridad el Estado tendrá un tiempo para poder realizar sus alegatos de admisibilidad y de fondo. Muchísimas Okay, muchas gracias. gracias. Adelante, presidenta. We reset the clock because the commissioner will ask some questions, and I would like to start. No, I'd like to start with you, Commissioner Rolón. Muchas gracias, presidenta. Estuardo Rallón, comisionado, relator de Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura. Quisiera preguntarle al señor Martín Bustos. Él ha referido en su intervención que fue sometido a actos de tortura para obtener una confesión. ¿Podría usted describir qué tipo de situaciones, de hechos, le tocó vivir previo a que diera esa confesión? ¿En qué consistieron esos actos? Y si usted pudo identificar si las personas que los cometieron fueron personas, digamos, oficiales encargados del centro de detención. Esa es una pregunta. Y la otra que tengo es, ¿cuáles son sus actuales condiciones de detención? Esas serían las dos preguntas. Para contestar a la primera pregunta, los hechos que viví, le puedo preguntar, o sea, me está pidiendo que describa las torturas vividas. Es correcto. Fui sometido a golpes propinados con la mano, fui sometido a golpes propinados con tablas, fui sometido a descargas eléctricas propinadas en entrepierna, en cabeza, en cuello, amenazas de todo tipo, amenazas de índole sexual, amenazas ya ni siquiera con mi persona, sino para con mi familia. Fui desnudado en la vía pública y filmado contra de un... ¿Perdón? No, disculpe. Fui filmado desnudo en la vía pública, obligado a aceptar
cosas que yo no había hecho simplemente porque estaba completamente exhibido y las amenazas eran de continuar. Esas fueron las torturas vividas. Me tuvieron encerrado entre dos asientos de la fila de una camioneta, en lo que me golpeaban. Solamente me sacaban para pedirme más información y me volvían a meter ahí. Y realmente yo creo que el hecho más grabado en mi mente y en mi psique son las descargas eléctricas. Me provocaron en ese momento secuelas, tuve una subluxación en la mandíbula y como trauma es una fobia el día de hoy. Quizás si los golpes, los encierros, la privación sí son hechos graves, pero las descargas eléctricas me arruinaron como persona. ¿Y me puedes repetir la segunda pregunta, por favor, que ya se me olvidó? ¿Cuáles son sus actuales condiciones de detención? Ok. Estoy privado de mi libertad en un reclusorio de la Ciudad de México. Estoy completamente ejecutoriado hasta el momento bajo la legislación mexicana. Y en mis condiciones de detención no sufro ningún tipo de amenazas, mi integridad física no está en riesgo, psicológico. Bueno, así que tengo un devenir diario completamente lo más rutinario posible dentro del lugar en donde estoy. Accedo a alimentos, accedo a atención médica, accedo a vestimenta. Entonces, la situación de la detención no es un agravante más. Muchas gracias. Gracias, presidente. Commissioner Bernal. Commissioner Bulcan. Thank you, Madam President. Mr. Bustos, I will be speaking in English. I just want to confirm that you have interpretation. Yes? Okay, good. Following the beatings that you describe, did you receive any medical attention? And how long afterwards did you were you taken to a court? And did you inform the court? Did you show the court any of your bruises, or you know the marks left by this the, these acts that you described, which were committed upon you? That's one. But particularly, I am particularly interested if you received any medical attention and if there was any documentation of the injuries that you received. My second question is around your conviction. Can you tell us if the basis of your conviction, if you were convicted only on the statement that you gave, or was there other evidence? Now, my understanding is your conviction was for kidnapping. Did the victim of the kidnapping, did that person testify? What was the other evidence in the case against you? That will be all, Madam President. Thank you. Okay, so it's me. Thank you. Thank you, Mr. Bustos. A few more questions. You will understand the stage that your case is at. It's in the preparation of the merit report. Yes, admissibility and merit report. So we are concerned to know what you've done to exhaust all of the avenues in Mexico to challenge not only your conviction, but also the circumstances around the char your charge, including what you've alleged to be beatings and including inhumane treatment. So that's the framework that we're in. So I want to ask you a little bit about your evidence of things. I understand that after you were picked up and after you were beaten as you have are alleging, you were presented before the Federal Public Prosecutor's Office, and then you were forced to sign a statement. But was this signing of the statement in the presence of anyone?
Did you have a public defender assigned to you at that stage? And who do you have the identity of that public defender who can verify what happened in that room? Over to you, and then I have another question. Please answer those questions, Mr. Bustos. Correcto. Entonces, por orden, empiezo a comentarle al otro comisionado. Después de ser detenido y golpeado, me practicaron en 24 o 30 horas cuatro dictámenes médicos en las dependencias federales y en la dependencia de la Ciudad de México. En dos de ellas encontraron en una golpes en el muslo izquierdo que determinaron por la coloración que eran viejos, no eran recientes. Ese fue el primer dictamen médico. El segundo dictamen, que se practica 2 horas después, no encuentra absolutamente nada. El tercer dictamen, que se practica entre 6 y 8 horas después, no vuelve a encontrar nada. Y el cuarto dictamen, que se practica en la Ciudad de México, ya en la Procuraduría local, encuentra enrojecimiento textual en toda la zona posterior de la espalda, que el médico atribuye a dormir sobre un piso duro, pero las celdas en el Ministerio Público Federal tienen colchón, cobijas, almohadas, no se debía a eso. Entonces, esas fueron durante las primeras horas, fueron cuatro dictámenes médicos en los que los médicos solamente me vieron y evaluaron. Yo no recibí atención médica como tal. Al siguiente día, eso fue entre un viernes y un día sábado. Perdón. Disculpa, es que hay interferencia. Cuando el domingo se me presenta ante el juez, yo les comento que había sufrido tortura, que no era responsable de todo lo que me habían obligado a firmar, pero en ese momento yo no tuve la asistencia de un defensor, de un licenciado en derecho. La persona que me dijo que me reservara el derecho a declarar, era la auxiliar de correspondencia que trabajaba en ese juzgado y no estaba facultada ni titulada para ejercer el derecho. En ese momento, que fue finales de enero del 2007, me reservé el derecho a declarar por consejo de la licenciada y en marzo del 2007, o sea, 2 meses después, fue la primera vez que yo puedo hablar con sinceridad y sin presiones frente al juez, y denuncio los hechos tal y como se han comprobado hasta la fecha, denunciando circunstancias de lugar y de tiempo que se corresponden. ¿Me podría repetir el del primer comisionado la tercera pregunta? Porque le contesté las primeras dos, pero la tercera ya se me olvidó. Lo escucho. Yes, Mr. Bustos, the question that I asked you, the other question was around your conviction. And I was asking you whether in court, was it only your statement that you gave to the police that you said was forced? Or did the victim of this alleged kidnapping, did that victim testify? What was the other evidence in the case that led to your conviction? Correcto. La víctima en ningún momento del proceso se presentó, ni ahora sí que desde el comienzo hasta el final, hasta el día de la fecha, no ha declarado una sola palabra, ni en mi contra ni a mi favor, no se ha presentado. Y la evidencia que tomaron en cuenta para emitir la sentencia fue mi confesión, el parte declaratorio de dos policías torturadores. Esos dos policías torturadores estaban presentes cuando yo fui torturado y fue su comandante el que les instruyó para que declararan haberme detenido cuando fue su mismo comandante el que me detiene a mí. No fueron ellos. Y la otra evidencia que presentan es, abren los teléfonos celulares de mi persona. Perdón, otra vez hay interferencia. Se remiten a peritos sin la orden de un juez federal
sin estar facultados legalmente para acceder. Y con esos mensajes que ni siquiera son míos, sino de los agentes que estaban, ahora sí que me habían detenido y estaban enviando mensajes desde mi teléfono, se nota claramente el tipo de redacción. Esas son las evidencias que se usaron para sentenciarme. No hay un solo señalamiento directo hacia mí. Ahora, comisionada, ¿se me podría otra vez repetir sus preguntas? Porque no. Yes. So, yes, Mr. Bustos, my question remains, was anyone in the room with you when you sang the confession? Were there witnesses to your sign-in and to your circumstance? That's one question. My second question is, what were your injuries after the beating? And then my third question relates to your trial. How long did that trial last? Trial in which you were found guilty? En el momento en el que suscribí ante el Ministerio Público Federal la declaración, estaba un defensor de oficio federal que trabajaba adscrito a la CIEL, a donde yo estaba detenido. No estuvo presente ni los funcionarios consulares, ningún abogado que estuviera de parte mía, pero sí un defensor público. Respecto de las lesiones que yo he sufrido y que al día de hoy me aquejan, tengo luxaciones prácticamente constantes de la mandíbula. Tengo diagnosticado por un cirujano maxilofacial un síndrome de Costen postraumático bilateral después de haber sufrido las subluxaciones. Y tengo tinnitus, tengo pérdida auditiva del lado derecho y del lado izquierdo solamente tinnitus. No tengo pérdida auditiva, pero del lado derecho sí. Obviamente, la consecuencia diagnosticada son trastornos depresivos, de ansiedad, trastorno de estrés postraumático crónico, para lo que estoy tratado actualmente. Y esas son las lesiones. Y el juicio duró desde enero del 2007. En septiembre del 2007 yo ya estaba sentenciado. Fueron 8 meses que duró el juicio. And were there witnesses against you called? Were there witnesses against you in the trial? Did people give evidence against you in the trial, Mr. Bustos? No, ningún testigo ni denunciante me señala a mí como mi participación. Questions are Yes, go ahead. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Busto. Solo para el registro de la Secretaría, preguntarle si usted en algún momento considera que fue informado de su derecho a la asistencia consular. Y la segunda pregunta, ¿cuándo usted denunció por primera vez que habría sufrido actos de tortura? Muchas gracias. No fui informado de ningún derecho. Desde el primer momento que me estaban deteniendo, les informé de mi nacionalidad y está asentado porque los policías declarantes dicen que yo les comento que soy argentino. Así es. La segunda pregunta fue, ¿en qué momento usted denunció por primera vez que habría sufrido actos de tortura? La primera denuncia que hago ante el juzgado, el 27 de enero del 2007, denuncia que no me fue aceptada por el Consejo de Defensa del Oficio y en audiencia del 23 de marzo del 2007, me tomé todo el tiempo necesario para hacer toda la declaración de una vez y obra en el expediente, 23 de marzo del 2007. I'm so sorry. Can you repeat your question? The interpreters didn't get your answer.
Can you ask him? Señor Bustos, si pudiera, por favor, repetir cuándo fue la fecha que usted denunció por primera vez que habría sufrido actos de tortura. La primera vez que denuncié hechos de tortura fue el 27 de enero del 2007. Denuncia que no fue asentada por la recomendación de la defensora de oficio que pidió reservar el derecho. Y la segunda vez que sí quedó asentado fue el 23 de marzo del 2007. Señor Bustos, por favor, si pudiera darnos unos segundos para confirmar que hay interpretación. Si pudieran, por favor, confirmar, Presidenta. Yes. No. Yeah, we. Sí, Yes, we are. muy bien. Yes, we're hearing. Tal vez confirmar, señor Bustos, ¿podría por favor continuar de manera pausada para poder asegurar que llegue la interpretación? Claro que sí. La primera denuncia fue el 23 de enero del 2007. Esa denuncia no quedó asentada porque la defensora de oficio me recomendó reservarme el derecho a declarar. En la audiencia del 23 de marzo del 2007, cuando fue la ampliación de mi declaración, ahí fue que declaré y se asentó. Entonces la fecha es 23 de marzo de 2007. Yes, okay, I think that's with all our questions. And so now I give the floor to the petitioner for 15 minutes to make your argument. Mr. Fernando Castro, will you be doing that or Mr. Bustos? ¿Me puede repetir que no alcancé a escuchar? Con su venia, presidenta, la presidenta señala que es oportunidad de poder escuchar sus alegaciones finales. Tienen un tiempo de 15 minutos. Entonces, por favor, señalar si su representante, el señor Fernando Castro, realizará tales alegaciones o las hará usted mismo, señor Bustos. Yo la voy a repetir. Adelante, por favor, 15 minutos. Después de ser detenido ilegalmente en la vía pública, fui retenido en contra de mi voluntad durante 6 horas a manos de personal de la extinta Agencia Federal de Investigación. Durante ese tiempo fui sometido a torturas graves y diversas, infligidas con el objetivo de obtener una confesión autoinculpatoria, que se convirtió en la base fundamental de una injusta sentencia que todavía hoy pesa en mi contra. Adicionalmente, una vez presentado ante el Ministerio Público, me negaron la posibilidad de acceder a la asistencia consular durante 5 días. Esto se agravó aún más al entorpecer las gestiones del personal consular argentino por conocer mi situación legal, impidiéndoles incluso tener acceso a la averiguación previa. Como resultado, suscribí la declaración ministerial sin contar con la asistencia prevista. Así, en las instalaciones ministeriales se vulneró en varias oportunidades la garantía consagrada en la Convención de Viena. Aunque su título no lo insinúe, es un tratado cardinal para la tutela de los derechos humanos. Los servidores públicos que demostraron este comportamiento eran agentes de un Estado que pocos meses antes había decidido emprender una guerra declarada y frontal contra el narcotráfico, y que ante la falta de progresos objetivos en sus políticas de seguridad pública, se abocaron mediante una campaña masiva en los medios de comunicación a difundir logros ficticios dirigidos a modificar la percepción general mediante la infamemente llamada fábrica de culpables, convirtiéndose en un fenómeno temporalmente arraigado y bien documentado. Tal fue la magnitud de la incriminación que, aun a pesar de que obtuvieron una declaración autoinculpatoria mediante tortura e incomunicación, la representación social no pudo acreditar la existencia del delito bajo los supuestos que permiten la intervención federal en la investigación del secuestro. Por lo tanto, dicha investigación tuvo que ser remitida por razones de competencia a la Procuraduría de la Ciudad de México. Posteriormente, en las primeras audiencias judiciales, me representó actuando como defensora de oficio, una mujer que laboraba en el mismo juzgado como auxiliar de correspondencia.
Esta persona que no ostentó hasta un año después el título en derecho fue la que me impidió denunciar las torturas sufridas desde la primera ocasión que estuve ante el estrado. En los meses y años posteriores a la sentencia, acudí a denunciar ante cada instancia capacitada para conocer e investigar el delito de tortura, y en cada caso se repitió el mismo patrón: la negativa sistemática a reconocer, investigar y reparar los daños causados por este tormento que afecta a víctimas, victimarios y ciudadanos inocentes por igual, ya que a los tres les arrebata el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Acudí ante las comisiones local y nacional de los derechos humanos, la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría Local y la Fiscalía General de la República. En esta última institución, todavía al día de hoy, se debate entre la burocracia y el olvido la carpeta de investigación, que gracias al fallo a favor de un juez de control, logramos rebatir su cierre injustificado. Desde 2020 no se ha avanzado en su instrucción, y si se ha avanzado, se ha hecho sin notificar al denunciante, a pesar de que se proporcionaron pruebas documentales y testimoniales que coinciden con las circunstancias de tiempo, lugar y modo que denuncié desde marzo de 2007 y que se corroboran con lo obrado en el expediente original. En el ir y venir de los años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como organismo nacional defensor de los derechos humanos, junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, han sido consistentemente omisas y negligentes en cumplir con su deber y mandato. Después de tantas pruebas, negaron emitir un pronunciamiento respecto a las múltiples quejas y pruebas ofrecidas, concluyendo inexplicablemente en ambos casos un desarrollo plagado de vicios y omisiones, evitando reconocer de manera concluyente que todas las violaciones, incluida la tortura, están suficientemente acreditadas para sustentar una recomendación formal y así encauzar una resolución definitiva e incluyente de este conflicto. Cada una de estas instancias fracasó en buscar y brindar oportunidades para que se analizaran y rectificaran las faltas encontradas. En lugar de eso, obtuve negativas y dilaciones que, lejos de resolver la situación, perpetuaron la injusticia. Lamentablemente, hasta que esto se revierta, queda en evidencia que los mecanismos previstos por el Estado mexicano para advertir, identificar y reparar violaciones a los derechos humanos fueron rebasados en el caso actual. Para destacar como una honrosa excepción, acorde con el objetivo de arribar a una solución amistosa, es la resolución que tomó el Comité Federal Permanente de Seguimiento de Liberaciones, que ante la solicitud iniciada por mi señora esposa, emitió el 15 de diciembre de 2023 una resolución favorable, sustentada ampliamente por la misma evidencia que ofrecía esta comisión, y que en esta ocasión el Comité Federal supo apreciar hasta emitir un pronunciamiento severo en contra del proceso penal y declarar que, cito textualmente, en el presente caso la detención es ilícita, por lo que tanto la detención como los datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata son de igual forma inválidos, de acuerdo con los principios de debido proceso y exclusión de prueba ilícita. Cierro cita. La inmensa mayoría del material probatorio que fue tomado en cuenta al emitir la sentencia resulta de origen ilícito y obtenido a través de transgresiones graves a los derechos fundamentales de cualquier persona, no solo míos. En este caso, nos encontramos ante una responsabilidad institucional múltiple y compartida, tanto de la parte ministerial federal como de la local. Además, la instancia jurisdiccional también es responsable, ya que en las primeras etapas de la instrucción, la jueza dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México rehusó analizar con la profundidad necesaria la legalidad de la detención. No verificó la correcta satisfacción de los derechos consulares que me asistían e incluso impidió de manera manifiesta su cumplimiento. Asimismo, omitió denunciar e investigar los actos de tortura, constituyéndose en respuesta a mi denuncia en perito médico y resolviendo de facto la inexistencia de secuelas visibles de tortura. Adicionalmente, convalidó la violación de comunicaciones privadas expresamente prohibidas en la Constitución mexicana, al no recurrir a un juez federal competente para su autorización. Además, en el colmo de la negligencia, la autoridad judicial no se cercioró de que la persona asignada para defenderme fuera licenciada en Derecho, aunque podamos descontar que la jueza conocía personalmente a la servidora pública que me representó, ya que era la auxiliar de correspondencia que la asistía en ese mismo juzgado. En resumen,
A lo largo de casi 18 años, ha quedado demostrada la falta de capacidad del Estado para cristalizar adecuadamente una resolución de esta situación apegada a la ley, lo que ha generado responsabilidad internacional, de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Desde el momento en el que fui detenido ilegalmente y torturado hasta el momento en el que recupere mi libertad y concluya el proceso de reparación integral respecto de los derechos vulnerados, el mismo Estado que empoderó a esos agentes policiales, ministeriales, judiciales para ejercer el monopolio de la fuerza pública, es responsable y cómplice silente de permitir no que sucedan, sino que permanezcan impunes las violaciones y los atropellos cometidos. Por esto solicito que a esta comisión, al emitir sus conclusiones de fondo, considere que el Estado mexicano lesionó en perjuicio del peticionario múltiples derechos y que estas violaciones determinaron de antemano el resultado del proceso penal, negando el acceso a un juicio que pueda considerarse legalmente justo. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Gracias a todos. Thank you very much, Señor Bastos. I will turn now to the representatives of the state for your arguments, and you too have 15 minutes. Muchas gracias, señores comisionados, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Guillermo Sánchez González, fiscal especial de delitos cometidos por personas servidoras públicas de la institución de la Fiscalía General de la República. Para los alegatos del Estado mexicano, queremos expresar que si bien se recibieron las notas de esta comisión de fechas 22 de junio de 2020, 1 de febrero y 5 de octubre de 2021, no se ha dado respuesta a las alegaciones sobre la admisibilidad y el fondo, ya que se estuvo valorando con seriedad la viabilidad de la firma de un acuerdo de solución amistosa. No obstante, después de haber realizado las consultas con las autoridades del Estado mexicano que por su competencia están vinculadas con el caso del señor Bustos Concone, después de celebrada esta audiencia, el Estado mexicano enviará su informe del caso 41.712. Para la presentación de las alegaciones del Estado, partimos de los hechos narrados por el hoy peticionario en su escrito inicial ante esta comisión. Y en consecuencia empezaremos por hablar de los fundamentos aplicables de la detención. El 17 de enero de 2007, la entonces Procuraduría General de la República inició la averiguación previa a PGR Ciedo UEIS, diagonal 016, diagonal 2007. Toda vez que la señora Blanca Estela Sánchez Díaz denunció hechos constitutivos del delito de secuestro en agravio de su hermano Andrés Sánchez Díaz y en contra de quien o quienes resulten responsables. Al respecto, cabe destacar que a la fecha el señor Andrés Sánchez Díaz sigue desaparecido. En consecuencia, en su momento se designó a elementos policiales federales para que se abocaran a la investigación, quienes recibieron información de la Subdirección de Negociación y Manejo de Crisis de la Procuraduría General de la República, de que el 25 de enero de 2007 los familiares del secuestrado pagarían el monto del rescate. Por ello, en aquella fecha, los policías montaron una guardia afuera del domicilio de la denunciante, advirtiendo que aproximadamente a las 18 horas, Fernando Antonio Nuño Navarro salió en un vehículo para realizar la entrega del rescate. Fernando Antonio Nuño Navarro es tío de la víctima. Consecuentemente, siguieron al vehículo y, de acuerdo con el parte policial, los elementos señalaron lo siguiente. Cito. Permaneciendo por espacio de una hora aproximadamente en ese lugar, para posteriormente dirigirse a la calle de Colorado, esquina con Ohio, observando que al llegar a la esquina con calle Galveston, el tripulante del vehículo arrojó una bolsa de color negro sin detener su marcha, percatándonos en ese momento que una persona del sexo masculino se agachaba a recoger la bolsa, por lo que lo interceptamos, no sin antes identificarnos plenamente como agentes federales de investigación, y al preguntarle su nombre,
dijo llamarse Martín Ezequiel Bustos Concone. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al momento de la detención, se establecía la posibilidad de detención de una persona tanto en flagrancia delictiva como en casos urgentes. En la especie, la detención por flagrancia delictiva cumplió con los requisitos constitucionales y legales correspondientes, aunado a que el peticionario ejerció su derecho a recurrir las determinaciones adoptadas sobre la legalidad de su detención. En efecto, para que la detención en flagrancia pueda ser válida, tiene que ceñirse al concepto constitucional de flagrancia, esto es, tiene que darse alguno de los siguientes supuestos. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis. Por otra parte, la autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado. En el caso que nos ocupa, los policías federales abocados a la investigación del secuestro denunciado pudieron observar la secuencia de hechos, por lo que su detención en flagrancia debe considerarse que fue realizada bajo los parámetros del artículo 7, puntos 2 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el propio 26 de enero de 2007 tuvo verificativo el acuerdo de retención por flagrancia por el término de 48 horas, aunado a que el juez de la causa ratificó la legalidad de la detención y dictó un auto de formal prisión, mismo que si bien no fue recurrido por la vía ordinaria, sí fue objeto de un juicio de amparo, en el que se le negó la protección de la justicia federal al hoy peticionario, pero sin que en el mismo juicio se hubieran alegado violaciones a sus derechos humanos durante su detención, se hubiera alegado la ausencia de asistencia consular, la falta de una defensa adecuada o tortura. Si bien la investigación se inició en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, al no haberse acreditado la delincuencia organizada, se declinó competencia a la actual Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien consignó al Juzgado 38º Penal de la Ciudad de México la averiguación previa, y este fue el órgano jurisdiccional que conoció del asunto hasta su conclusión, esto es, hasta la emisión de la sentencia y que ésta causara ejecutoria. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que el derecho a ser oído no solo exige que la víctima sea juzgada por un juez o tribunal competente, sino que de igual manera pueda participar ampliamente del proceso. En la especie, el peticionario tuvo intervención durante toda la secuela procesal del juicio, toda vez que declaró lo que a su derecho convino frente al órgano jurisdiccional, ofreció las pruebas que consideró pertinentes para demostrar su inocencia, formuló preguntas a los peritos y testigos que comparecieron en juicio, emitió sus conclusiones absolutorias, se inconformó con las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional, que conoció de su asunto y expuso los agravios respecto de las determinaciones que a su parecer le causaban un perjuicio, con lo que se materializó de hecho y de derecho su defensa. Además, para ello estuvo asistido tanto de defensores públicos como privados. El 26 de enero de 2007 nombró un defensor público, el licenciado Eliseo Islas González, quien en su momento estuvo presente en la declaración autoinculpatoria que aduce el señor Bustos Concone. Además, dos días después, el 28 de enero de 2007, en la declaración preparatoria, designó ya ante el órgano jurisdiccional, designó como de su representante legal al defensor público asignado al 38º Penal de la Ciudad de México. El 31 de enero de 2007, designó a un abogado particular. Y el 21 de marzo de 2007, revocó el nombramiento de su defensor particular y solicitó asistencia de un abogado público, lo cual fue acordado de conformidad. La Corte Interamericana ha identificado una serie de supuestos no exhaustivos empleados por diversos tribunales nacionales
que indicarían la vulneración del derecho de defensa y la eventual anulación de respectivos procesos o la revocación de sentencias proferidas, siendo estos no desplegar una mínima actividad probatoria, inactividad argumentativa, carencia de conocimiento técnico del procedimiento, falta de interposición de recursos, abandono de la defensa. Ninguna de estas circunstancias se actualiza en el caso que nos ocupa. Por el contrario, el peticionario se encontró debidamente patrocinado, tanto que ofreció pruebas que consideró pertinentes para acreditar la inocencia de su representado, las cuales fueron admitidas en su totalidad. Asimismo, durante las audiencias derivadas de la tramitación del juicio, tuvo a bien realizar las preguntas que consideró pertinentes a los testigos y peritos que comparecieron en el recinto judicial y emitió sus conclusiones absolutorias, argumentando a favor del peticionario. Asimismo, el peticionario tuvo el derecho de recurrir el fallo con motivo de la inconformidad en la resolución dictada por el juez de primera instancia. El peticionario se acogió al recurso de apelación del que conoció la Quinta Sala Penal de la Ciudad de México, mismo que se resolvió el 21 de noviembre de 2007, modificando la pena para quedar en 53 años, 4 meses de prisión. Inconforme, el peticionario promovió juicio de amparo que concedió la protección federal al peticionario para el efecto de que la autoridad responsable, en este caso la Quinta Sala Penal de la Ciudad de México, dictara diversa resolución en la que estableciera lo referente al abono de la prisión preventiva. Luego entonces, si el peticionario contó con un juicio natural, un diverso recurso de apelación, así como un juicio de amparo que fácticamente revisa si el acto reclamado, la sentencia definitiva, cumple con el respeto a sus derechos humanos, queda evidenciado que tuvo acceso a un recurso efectivo y a la protección judicial a que alude la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cedo la palabra. Buenas tardes, señores comisionados, señor Bustos Concones y su representación. Manuel Tecot Silva, fiscal federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y encargado de la investigación de la carpeta de tortura. Sobre la asistencia consular, el Estado mexicano quiere retomar la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó México el 9 de diciembre de 1997, en relación con el derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. La Corte estima que la norma que consagra la comunicación consular tiene un doble propósito. Por un lado, reconocer el derecho de los estados de asistir a sus nacionales a través de las actuaciones del funcionario consular y, en forma paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el nacional del estado que envía para acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha asistencia. De acuerdo con la propia opinión consultiva, esta comisión debe considerar que si el estado que envía decide brindar su auxilio en ejercicio de los derechos que le confiere el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, podrá asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio, letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación que guarda el procesado mientras está en prisión. Bajo ese contexto, contrario a lo que señala el peticionario, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, mediante constancia ministerial, plasmó el diálogo sostenido con la ministra adscrita a la Embajada Argentina, notificándole que su connacional, Martín Ezequiel Bustos Concone, se encontraba a disposición de la autoridad ministerial por el delito de secuestro, proporcionándole el domicilio de dicha subprocuraduría para tal efecto. Asimismo, el juzgado 38º Penal de la Ciudad de México informó en diversas instancias procesales la situación jurídica que ostentaba su connacional, girando diversos oficios para tal efecto. Por ello, fehacientemente se puede sostener que el Estado mexicano tomó las medidas necesarias para facilitar la comunicación del personal de la Embajada Argentina con su connacional, sin incurrir en actos u omisiones que obstaculizaran, impidieran o dilataran la misma. Por cuanto hace a las alegaciones de tortura, la Fiscalía General de la República inició el 17 de mayo de 2017 la carpeta de investigación FEDBG UNAI CDMX diagonal 370 diagonal 2017 con motivo del oficio que se recibió de la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
mediante el cual remitió la carpeta de investigación radicada en atención al escrito del 28 de enero de 2014, signado por el señor Bustos Concone, en el que se refirió a los alegados hechos de tortura, escrito que fue formulado más de 6 años después de que fuera confirmada la sentencia condenatoria y 1 año después de que se resolviera el juicio de amparo en contra de la misma. Debido a los resultados del protocolo de Estambul en dicha investigación, el 8 de agosto de 2018 se autorizó el no ejercicio de la acción penal, el cual fue impugnado ante el juez de control por el hoy peticionario. Actualmente, la carpeta de investigación 370/2017 se encuentra en etapa de investigación, en la que se realizan los actos de investigación útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, privilegiando recabar los datos de prueba que podrían acreditar los extremos manifestados por el peticionario sobre la existencia de actos de tortura. Por lo tanto, se advierte que la causa de inadmisibilidad derivada del artículo 46.1, inciso A de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el sistema instaurado por la Convención Americana de Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa. En consecuencia, debido al carácter subsidiario del sistema interamericano de protección de derechos humanos, en la especie, este únicamente podrá operar después de haber hecho uso de los recursos jurisdiccionales locales, sin haber obtenido un remedio para la violación que se alega. Además de que en la investigación que actualmente se encuentra en etapa de integración, se ha establecido el análisis de diversas pruebas independientemente de aquellos dictámenes médicos y psicológicos, así como de diversas especialidades acordes con el presente asunto. Asimismo, que todas las valoraciones médicas y psicológicas fueron realizadas por diversas instancias, no solo por la entonces Procuraduría General de la República, sino por la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario. Gracias. Yes, 5 minutes, reply. Thank you very much, representatives of the state. Mr. Bustos, you have 5 minutes to reply if you want. Please proceed. La opinión consultiva a la que hace referencia el fiscal sabiamente rige todo lo que creemos o queremos saber sobre asistencia consular. Y en ese mismo tenor, la opinión consultiva dice que la asistencia se divide en 3 vertientes: la información, el contacto y la asistencia propiamente dicha. Y que las primeras 2 vertientes de información y contacto no satisfacen más que requerimientos administrativos, pero no afectan positivamente al extranjero a la hora de ser defendido. Entonces, si solo hay información y solo hay contacto, pero no se presta a la asistencia como tal, se puede considerar que la asistencia consular no ha sido correctamente satisfecha. Respecto al otro momento que hace el fiscal y que menciona las diferentes instancias a las que hemos acudido, el mismo derecho igual hace una separación completamente pertinente respecto de la tortura, ya que hay un aspecto negativo que tiene que ver con mi caso y con la sentencia que pesa en mi contra, y hay otro aspecto positivo que tiene que ver con la consecución de una sentencia o de los... En este caso, el señor fiscal, con su honorable labor, se hace cargo de investigar a los responsables y se ha llegado la información correspondiente para que así lo haga. Pero él no puede decidir hasta qué momento tiene alcance la protección de los derechos humanos en cuanto a mi sentencia. Esa es completamente diferente y en el 2007 se denunció por primera vez ante el juzgado. Y desde el 2011 se viene denunciando en todas las comisiones, Comisión Nacional, Comisión Local, en la primera visitaduría. Entonces, hemos peleado por cada lugar posible para rebatir las negativas, pero el derecho no me exime ni me prohíbe a mí buscar la correcta satisfacción en cuanto a lo que esa tortura generó en mi vida. Ya no estoy hablando de perseguir culpables ni responsables, sino que mediante esos actos de tortura se produjo una distorsión en una verdad jurídica.
y esa verdad jurídica merece ser corregida por todos los afectados. Eso es todo, gracias. Representative of the state, if you have, you also to have 5 minutes. Muy buenas tardes, María Fernanda Pérez, titular de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la República. Distinguidos comisionados y comisionadas, el peticionario hizo uso de todos los recursos judiciales que consideró idóneos para alegar su inocencia, entre ellos las apelaciones y los juicios de amparo. Se admitieron y valoraron todas las pruebas presentadas en su defensa. Ante la denuncia de tortura, la autoridad investigadora se abocó y continúa examinando los hechos y las pruebas. El peticionario conoció las acusaciones en su contra y se le informó sobre los derechos que por ese motivo tenía, e hizo uso de esos derechos y, finalmente, en todo momento, contó con una adecuada defensa legal, pública y privada. Para acreditar la existencia de tortura, es necesario que las pruebas confirmen los elementos constitutivos de la misma, contenidos en la Convención Interamericana de la Materia, situación que actualmente se está investigando. En ese sentido, es bueno establecer como referencia los informes y peritajes que constan en los expedientes de los procedimientos domésticos, que son útiles para el tribunal, pues junto con los demás elementos probatorios, posibilitan inferir conclusiones consistentes sobre los hechos. Se advierte anticipadamente que por su mera naturaleza los certificados y dictámenes médicos practicados por el Estado son elementos sólidos que demostrarán la inexistencia de tortura o no en el caso sub judice, ya que estos fueron practicados al momento de la detención y fueron realizados en los momentos ideales para que su caso se determine la existencia de alguna irregularidad. Resulta pertinente destacar que el Estado mexicano presentará el informe correspondiente a la etapa de admisibilidad y fondo conjuntamente, apelando al impedimento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para constituirse como una cuarta instancia con respecto a las supuestas vulneraciones a los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna en torno a las supuestas vulneraciones al artículo 5 del mismo ordenamiento. Muchísimas gracias. Thank you very much. The commissioners now have time to ask questions of either alleged victim or the state, and or the state. Please go ahead, Carlos. Muchas gracias. Yo solamente tengo una pregunta para el señor Bustos y es, ¿a usted le informaron de su derecho a la asistencia consular? Y si es así, ¿nos podría decir cuándo fue? Muchas gracias. Estando en las instalaciones del asiedo, yo fui el que solicité comunicarme con el consulado. No se me informó de ningún derecho formalmente y me impidieron comunicarme diciendo que eran fuera de horarios laborales y que los teléfonos no funcionaban. Eso fue todo el contacto que tuve en instancias ministeriales. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Yo tengo tres preguntas para el Estado. La primera de ellas es con relación a la asistencia consular, si esta se informó en algún momento y especialmente si hay algún tipo de documentación que acredite que se informó la asistencia consular. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, luego de la detención que nos fue descrita en los alegatos del Estado, ¿cuánto tiempo transcurrió o en qué momento posterior fue presentado a una autoridad judicial el señor Bustos Conconi? Y la tercera pregunta es,
tal como indicó el Estado, que sí se había abierto una investigación por los actos de tortura denunciados por el señor Bustos Concone. ¿En qué fecha fue abierta esta investigación y si se realizaron diligencias investigativas o hay algún avance en esa investigación? Esas serían las tres preguntas. Gracias. Dado que el comisionado Rallón hizo preguntas al Estado, yo también tengo una y es, ¿cuándo es el registro que ustedes tienen de la alegación de tortura? Es decir, ¿cuándo se alegó por parte del señor Buzos que ha habido tortura? Muchas gracias. De acuerdo con el Estado. Muchas gracias. Okay, before you go, I have a question too. Okay, for my part, I don't really want to limit myself to the question of torture. What I understand from what the alleged victim is saying is that he had a coerced confession, and it was coerced by violence. However you describe that, beaten, torture. Torture has a certain legal definition, which these circumstances may not meet. So what I want to find out is the question of violence, however, whatever the extent of that violence. Did the state investigate acts of violence as alleged by Mr. Bustos to coerce the confession? And in relation to that investigation, having regard to this seems to have started, according to Mr. Bustos, in 2007, I understand the state's representative to say that investigations continue into these allegations, well, let's say torture or violence or beating, whatever, however we want to call it. The point is about the coerced confession, right? So that's quite a long time for these investigations to be continuing. What are the impediments to the investigation? Why haven't they been concluded one way or the other as yet? Sí, con su venia. Con relación a la primera pregunta del consejero, sobre la asistencia sobre la asistencia consular. ¿En qué momento se dio aviso al consulado de Argentina de la detención del señor Bustos Concone? Previo a su declaración ministerial del 16 de enero de 2007 a la 1:26 horas. Existe una constancia ministerial de llamada telefónica de las 01 horas con 20 minutos del mismo 26 de enero de 2007, en la cual el agente del Ministerio Público de la Federación hizo del conocimiento del indiciado, el señor Bustos Concone, el derecho de realizar la llamada telefónica a sus familiares o persona de su confianza o abogado, quien manifestó que por el momento no recordaba algún número telefónico y que por el momento se reservaba el derecho de hacer la llamada telefónica, misma que la realizaría en las siguientes horas, una vez que recuerde algún número de sus familiares. Esto fue firmado por el señor Bustos Concone. En la evaluación psicológica del 16 de agosto de 2017, levantada a las 14 horas con 18 minutos, practicada por la entonces Procuraduría General de la República, el señor Bustos Concone refirió: "Después pude hacer una llamada, pero solo estaba una contestadora que da a un número de emergencia". Esto en relación con la llamada que realizó al consulado de su país. En la constancia ministerial de llamada telefónica del 26 de enero de 2007, el señor Bustos Concone manifestó su deseo de realizar una llamada telefónica entablando comunicación con su cuñada Ethel Errejón Villa. También existe la constancia ministerial del 26 de enero de 2007 a las 10 horas con 24 minutos relativa a la realización de la llamada telefónica a la Embajada Argentina con residencia en México. 8 años después de su sentencia, el señor Bustos Concone promovió un incidente por la no observancia de la oportuna asistencia consular, en la cual un órgano jurisdiccional resolvió que el citado derecho no fue violentado por los servidores públicos en materia de procuración y administración de justicia, declarando improcedente el incidente promovido.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, esta autoridad garantizó en todo momento su derecho. Sin embargo, como le refirió el señor Bustos Concone, no fue su deseo contactarse con nadie en ese momento, de acuerdo a la constancia del 26 de enero de 2007 a la 1:20. Finalmente, el consulado argentino fue debidamente notificado de la detención del ciudadano argentino Martín Ezequiel Bustos Concone, si bien no acudieron de manera inmediata al llamado. Existen constancias en la causa penal que se le siguió a dicho quejoso, de la que se advierte que el juzgado 38º en materia penal del Distrito Federal le notificó la situación jurídica de su connacional y estuvo al pendiente del procedimiento seguido en su contra. Tan es así que existen solicitudes de información por parte del citado consulado. Ahora bien, por lo que hace a la segunda pregunta respecto de su presentación al órgano jurisdiccional, ¿cuánto tiempo transcurrió? En México existe un término perentorio de 48 horas para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional después de que es detenido. Este término fue respetado en su integridad. El señor Bustos Concone fue presentado ante el órgano jurisdiccional dentro de las 48 horas posteriores a su detención. Respecto de la fecha en que inició la investigación de tortura, la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación que actualmente se continúa en trámite el 27 de mayo de 2017. ¿Por qué se recibió o por qué se inicia hasta esa fecha? El señor Bustos Concone alegó tortura, o el primer escrito del cual nosotros tenemos conocimiento está fechado el 14 de marzo de 2000, No, fueron plasmadas en un escrito fechado el 27 de noviembre de 2013, y estas fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no es un órgano jurisdiccional. Fueron presentados hasta el 28 de enero de 2014. Con posterioridad, este mismo escrito, el que fue fechado el 27 de noviembre de 2013, fue recibido por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México el 14 de marzo de 2017 y se declaró incompetente por razón de fuero, remitiéndola a la Fiscalía General de la República hasta el 27 de mayo de 2017. Por las manifestaciones asentadas en este escrito y en otros, en diversos que nos han llegado a la Fiscalía, y en declaraciones en donde se han vertido nuevos hechos y otras lesiones, las cuales se han investigado y revisado por peritos especialistas, así como por diversas testimoniales y recursos interpuestos por el señor Bustos Concone, a la fecha la carpeta de investigación continúa en trámite. Se ha analizado la causa penal con el propósito de verificar si se desprenden nuevas líneas de investigación para estar en posibilidad de informar al señor Bustos Concone y al consulado que se han cubierto todas las posibles líneas de investigación. Las causas de la dilación o de la no determinación de esta carpeta de investigación derivan propiamente de que la Fiscalía está realizando todavía actos de investigación, tratando de agotar todas las líneas que se encuentren a su paso para poder esclarecer los hechos de la mejor manera posible y determinar la carpeta de investigación conforme a derecho. Eso sería. Thank you very much. I think we already reached the end. Yes? No more questions? No. So I think we've reached the end of the hearing on the case. I would like to ask Deputy Executive Secretary Jorge Mesa to just explain to Mr. Bustos, of course, to the state, what are the next steps. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente recordar que mediante nota de la Secretaría
Ejecutiva, la comisión otorgó un plazo de 30 días para que el ilustre Estado pueda presentar sus observaciones de admisibilidad y de fondo finales, así como la parte peticionaria puede hacer lo propio presentando dicho escrito. Entonces estaría corriendo ese plazo a partir del día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much, Mr. Mesa. And with that, I want to thank the representatives of the illustrious state of Mexico and of the, also the representatives of the state from Argentina who have been here listening to us for your attendance, certainly, and your guidance in this case, as well as to Mr. Bustos and Mr. Fernando Castro, the petitioner and the alleged victim, for your participation and your contributions here this today. As Mr. Mesa says, you have 30 days to present any further written observations that you may have or information which you think will be useful to the preparation of the admissibility and merit reports. And with that, I will declare this hearing on the case closed, and thank you very much, everyone.